Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Lo prometido es deuda y hoy os traigo el mazo de Winota, la unidora de fuerzas, más conocida como Winona o también como Winrota, porque es que ya está empezando a salir una cantidad de mazos muy, muy interesante con esta carta que está rotísima, y es que de hecho Ikoria ya tenía muy buena pinta cuando vimos las cartas, los spoilers, pero es que ahora que estamos empezando a ver cómo funcionan ya realmente en estándar, lo que os dije, estándar iba a cambiar completamente, está cambiando completamente, e incluso diría que se nos está yendo un poquito de las manos. Los dos primeros días he traído dos mazos, uno con Kahira y el otro con Lurrus, los compañeros, ¿vale? De compañeros. Hoy jugamos sin compañero, pero jugamos con otra de las cartas más rotas de Ikoria. De hecho, ahora mismo seguramente sea la más rota junto a la que traeremos mañana. No voy a hacer spoilers, pero os podéis hacer una idea de cuál es la carta más rota de Ikoria ahora mismo. Que ya se está hablando de prohibir a Winona, se está hablando de prohibir la carta que voy a traer mañana. Mañana hablaremos de ese mazo y de esa carta. Tengo varias versiones preparadas, así que a lo mejor incluso nos da para varios días, pero vamos a centrarnos en lo que estamos hoy, que es el mazo de Winota, la unidad de fuerzas, que por 4 es un 4-4, tiene buenas estadísticas, es guerrero humano, ¿vale? Es el tipo de criatura humano, pero lo importante es que cuando atacas con otra criatura que no sea humano, se dispara su habilidad. Su habilidad consiste en mirar las 6 cartas del top de tu mazo y un humano que haya entre ellas, lo puedes poner en juego directamente, atacando y con indestructible hasta el final del turno, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues llevar un montón de criaturas que no sean humanos para que al atacar se dispare la habilidad de Winota y otro montón de criaturas que sean humanos para ganar la partida. Y de hecho no hacen falta muchos humanos para ganar la partida con este mazo porque a Winota le viene acompañando el humano más potente, más poderoso que hay en estándar actualmente, que es el agente de la traición. Un coste 7, le robas un permanente al oponente directamente cuando entra en juego. Así que si haces Winota, atacas con algunas criaturillas que no sean humanos y pescas un agente de la traición o dos, ganas la partida casi de forma automática. Vamos a hablar un poco de las criaturas que lleva este mazo, ¿vale? ¿Qué criaturas lleva que sean humanos? Pues fundamentalmente el humano que quieres pescar es agente de la traición, ¿de acuerdo? O sea, si me saliese siempre agente de la traición, yo estaría encantado con Winota, pero no siempre va a salir. Entonces, ¿qué otros humanos tenemos? Pues mira, tenemos 4 copias de Príncipe Encantador, cuya habilidad, una de ellas, es sacar una criatura de juego y devolverla. Entonces puedes sacar un agente de la traición y devolverlo de tal manera que roba otra vez un permanente. Así que digamos que el príncipe encantador es el compañero perfecto de agente de la traición. Pero además, el príncipe encantador te puede servir para ganar 3 vidas, cosa que no es muy relevante. Pero lo otro que sí que es relevante es que tiene adivinar 2. Es muy típico en este mazo que de segundo turno hagas, pues mira, príncipe encantador, adivino 2. ¿Por qué? Porque obviamente lo estaréis pensando. El mazo lleva 4 winotas y si no te salen, ¿qué haces? Hay que forzar que te salga la winota. O sea, tu mano tiene que tener o una winota inicial, ¿vale? Tu mano inicial con este mazo, o una winota inicial, o manipulación de biblioteca en forma de príncipe encantador, por ejemplo, ¿de acuerdo? O en forma de algún templo o alguna otra carta de las cuales ahora hablaremos que no quiero dejar para después, más adelante, ¿de acuerdo? Vale, siguiente humano, Alirios cautivado. Alirios cautivado es humano, pero tiene una ventaja enorme en este mazo. Y bueno, ¿y para qué quieres poner una criatura que es un 2-3 en mesa? Porque a la vez pone un token 3-2 que no es humano. O sea, yo puedo hacer el tercer turno Alirios, ¿de acuerdo? Entra girado y entra el reflejo enderezado, de tal manera que el siguiente turno ataca una criatura de tipo reflejo, como estáis viendo en pantalla, que dispara la habilidad de Winota también. Así que esta criatura va bastante bien en este mazo. Y ya está, esos son los 3 humanos que lleva el mazo: Príncipe Encantador, Alirios y Agente de la Traición, ¿de acuerdo? Como os he dicho hace un momento, tenemos Príncipe Encantador para manipular biblioteca, ¿vale? Tenemos más cartas para manipular biblioteca y las voy a comentar ya. La otra gran carta que lleva este mazo para manipular la biblioteca es Incubación. La parte verde no importa, realmente el mazo es un Jeskai, rojo, azul, blanco, como podéis ver, ¿no? No lleva verde. Pero la incubación, la parte azul, la podemos jugar perfectamente. Miras 5 cartas del top y te quedas una criatura. Es la forma de buscar Winota de este mazo, ¿de acuerdo? Es una de las formas de buscar Winota, aparte del Príncipe Encantador con la incubación. Hay otros mazos que he visto por ahí que están llevando incluso, están jugando incluso la Esfinge de las Predicciones. Un adivinar 3 al principio de la partida, luego cuando esté en juego adivina cada turno. Puede ir bastante bien en este mazo también. Bueno, yo en esta versión no la juego, pero entendería que quisierais probarla y jugarla en otras versiones y además la he visto, ya digo, por ahí jugándola, ¿no? La otra carta que llevas un poco para manipular biblioteca, aparte de los templos, no voy a hablar mucho de las tierras en este análisis, ¿vale? Llevamos un par de templos de la iluminación que tienen adivinar uno. Aparte de eso, tenemos Febeltep. Y aquí ya empezamos con las criaturas que no son humanos, es decir, las que disparan la habilidad de Winona. Bueno, ya sabéis, Winrota, Winota, Winona, como queréis llamarla. De hecho, la imagen está totalmente inspirada, ¿no? En Winona, ¿no? O sea, de ahí viene el nombre Winota y el dibujo que tenemos en pantalla. Pero bueno,
Como digo, criaturas que no son humanos y que por tanto disparan la habilidad de Winota, Febeltek, con el cual además robas carta y profundizas en la biblioteca en busca de esa Winota. Luego además, Serpiente Recta Roca, que la puedes jugar por uno. Por uno es un 1-1, ¿vale? Ya está, ya te dispara a Winrota porque es una víbora, no es humano, ¿no? Además, en partidas alargadas la carta es bastante buena. Tiene alcance, tiene arrollar. Si tienes 7 de maná, por ejemplo, pones un 7-7 alcance arrolla, que además tiene protección contra hechizos multicolores, contra permanentes multicolores, ya entendéis, protección contra multicolor en general, lo cual lo puede hacer bastante buena en una partida que se alargue, ¿no? Como digo. Y realmente la estrella, la carta estrella de este mazo en cuanto a no humanos es esto, dar la alarma. Porque yo creo que esto fue un fallo que cometieron hace muchos años cuando lanzaron esta carta por primera vez, el dar la alarma. Le hicieron tipo de criatura soldado, cuando lo normal es soldado humano, además se ve que son humanos estos soldados, pero no está puesto, así que no son humanos lo que pone soldados. Por tanto, al final del turno, cuando el oponente no se lo espera, velocidad instantáneo, juegas un par de tokens de soldado, enderezas, Winota, te ataco con los dos tokens 1-1 y ¡zas! Te pongo dos agentes de atrición gratis en mesa gracias a la habilidad de Winota. Dar el arma es una de las piezas claves de este mazo, ayuda muchísimo, 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 así como también es muy bueno el jefe de guerra de la legión, que es una carta que por sí misma puede ganar una partida, si no la matan gana en la partida, pero lo importante no es que tenga esa opción, que también es como una opción alternativa del jefe de guerra de la legión, sino que él mismo es trasgo, por tanto no es humano, y pone tokens de trasgo. O sea, atacas con el jefe de guerra más un trasguito más, ya son dos ataques. Y es que Winota, no sé si habéis pensado, es que se dispara con cada criatura que ataque. Si ataco con cuatro no humanos, se dispara cuatro veces y revelas 24 cartas del top en total, cogiendo una de cada seis que sea humano y poniéndolas en juego, que pueden ser agentes de atrición, alirios o príncipes encantadores. Super bestia. Como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo el listado completo del mazo exportable a Magic Arena y os digo una cosa muy importante, como estoy diciendo estos últimos días, y es que ahora mismo, a la hora de la publicación de este vídeo, estoy en directo en Twitch. Así que pasaos por Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, pinches ahí y os lleva a la página web de Twitch donde podréis verme jugar en directo. Ya digo que estoy ahora mismo jugando en directo, estoy jugando de hecho Draft de Ikoria, por si os queréis pasar a la hora de la publicación de este vídeo en YouTube. Todas las noches, de todas maneras, estoy ahí, de domingo a jueves por la noche, a partir de las 10, UTC más 2, hora de España. Estoy jugando, así que podéis pasaros, chateamos, interactuamos, ya sabéis, pasarlo bien. Bueno, vamos a jugar el mazo, como digo, y está muy roto el mazo, realmente está pegando muy fuerte, lo está jugando todo el mundo, y ya se habla eso de prohibir a Winota, ya no sé ni cómo decirlo, ya digo siempre Winrota, Winona, nunca digo Winota o muy pocas veces, pero yo creo que es con el nombre con el que se va a quedar, ¿no? Vamos a ver si sale una buena partida, vamos a ver si nos sale la Winona, si no nos sale, intentaré hacer mulligans un poquito forzadillos, yo creo que es lo que va a funcionar con este mazo, hacer mulligans agresivos. Veis, no tenemos a Winona en mano, pero tenemos un buscador, un manipulador, o sea que tenemos bastantes opciones de encontrarla, por tanto me la voy a quedar, esta mano no es mala del todo. Uy, una monored, no, seguramente sea Rakdos, roja negra, sacrifice, así que este robo va a ser bueno. Vamos a salir con calma, necesitamos estos manás, necesitamos esta tierra enderezada lo antes posible, por eso la juego ya. Y esto lo vamos a matar ahora para que no se nos escape de las manos. Que a lo tonto te puede ganar la partida un carnicero de la Horda del Terror de estos. Vamos a perder el gigante aplastahuesos porque nos lo va a matar casi seguro. O sea, lo va a sacrificar, quiero decir, con el horno. Bueno, seguro que lo va a sacrificar con el horno. Pero ya digo que es mejor que esto no se vaya de las manos, que no sea un 3-3, un 4-4, un 5-5. Porque al final nos puede ganar la partida perfectamente. Siguiente turno, yo creo que estamos un poco en la obligación de jugar el trío más girado y quizás el príncipe encantador o esperarnos a hacer dar el arma. Ha encontrado otro carnicero, así que otro bicho que nos pone un poquito en problemillas, pero vamos, tampoco es el fin del mundo, no os preocupéis. Creo que voy a hacer príncipe encantador, vamos a adivinar dos en busca de Winota y Winota la vamos a encontrar seguro, vamos a adivinar, como decía. La vamos a encontrar seguro, esa Winota. Todo lo que no sea... O sea, esto no lo quieres robar. Esto no lo quieres en tu mano, ¿vale? La gente no lo quieres en tu mano. En tu mano lo que quieres son Winotas. Y encontrar los agentes con la habilidad de Winota. El siguiente turno vamos a encontrar seguro una Winota, ¿vale? Porque podemos mirar 10 cartas extras. O sea, lo cual significaría haber visto ya una tercera parte del mazo. Aquí tenemos el bloqueo fácil. Bastante fácil. Nos pasan otros dos daños más de este carnicero, más el diablo del caos. O sea, estamos... Nuestro total de vidas está peligrando bastante y los tokens que podamos poner... Mirad, justo, la Winota.
Mala suerte, realmente mala suerte. Porque es muy posible que con este diablo del caos nos mate todas las criaturillas que podamos poner en juego. Y además tiene el pasaje de leyenda también. Voy a hacer la incubación este turno. Encontramos una guinota y una serpiente de reptarroca. Me voy a quedar la serpiente de recta roca, pues ya tenemos la guinota que necesitamos. Voy a jugar tierra girada. Vamos a pasar el turno y vamos a ver si hacemos un dar la alarma a final de su turno. ¿Veis? Dejo que sacrifique la tierra para que no nos mate uno de los tokens. Esa es mi idea, ¿vale? Es que viendo que tiene la tierra para sacrificar, hacer un daño que en el diablo del caso uno de los tokens nos lo mataba. Luego esto también lo puede sacrificar para ganar 3 vidas y matarnos otra de las criaturas pequeñas que tenemos. Entonces, voy a intentar al final del turno jugar ese dar alarma, poner 2 tokens, a ver si no nos mata a los dos, con que sobreviva uno es suficiente para que la habilidad de Winota se dispare y podamos hacer algo. Aquí nos comemos otros 3 de daño, bajamos ya a 8. Tiene muchas opciones de ganarnos la partida. Esto también sacrifica, por cierto, criaturas. Vale, al final del turno, dar alarma. Puede sacrificar el token de comida. De hecho, puede, si quiere, matarnos los 2 tokens. Vamos a ver si ocurre. Esperemos que no. Al menos uno de los tokens va a caer ahora. Efectivamente, gana 3 vidas. Tenemos que robar un agente de la traición. Si no robamos un agente de la traición, la cosa se nos va a complicar, obviamente, bastante. Vale, pues parece que no ataca. O sea, no. Sí. ¿No? Sí. Nah. Nos ha dejado vivo uno de los tokens. A ver si pillamos un buen humano. No está mal, Alirios, no está mal, porque pone un token no humano que nos permitirá el siguiente turno hacer lo mismo. Vale, perfecto. Entonces, yo creo que aquí voy a pagar 2 vidas y voy a jugar esto como 1-1. Vale, bajamos a 6 de vida, por tanto estamos bastante justitos de vidas. Vamos a ver qué es lo que tiene su última carta en mano. Mientras Winota siga viva, tenemos opciones. Esta partida se nos ha complicado muchísimo. ¡Oh, venga! Joder, qué mala suerte el de destruir artefactos. Lo puede sacrificar y matarnos el token 1-1. Aquí nuestra guinota está expuesta a la muerte, ¿vale? ¡Oh! Vale. No me lo esperaba. Sacrifica y busca algo de coste 3, que será otro diablo del caos, supongo, ¿no? Tenemos, no, un gato. Un gato, nos baja a 4. Tenemos que robar algo bueno ahora mismo. Ahora sí que con esta guinota tenemos que sacar al menos un agente de la traición. Ah, bueno, nos mata el token 1-1. Nos va a quedar únicamente como no humano el reflejo. Y nos deja a 1 de vida, ¿no? Realmente. Después de esta jugada. Vale, nos deja a 1 de vida. Podemos hacer jefe de guerra de la legión. Vamos a hacer jefe de guerra de la legión, que pone un token. Y la cuestión es si matamos el gato ahora o no lo matamos. Vamos a atacar primero con todo. Esto pone un token 1-1. A ver qué pillamos. Podemos pillar bastantes cositas. Un príncipe encantador, con el cual supongo que lo suyo sería sacar y meter a alguna criatura en juego. Supongo que a Lirios, ¿verdad? Que nos pone otro bloqueador. Vamos a sacar ese a Lirios, que pone otro bloqueador, un 3-2. Hemos tenido mala suerte con esto. Vamos a ganar 3 vidas, porque nos han salido. Vale, y ahora agente de la traición, perfecto. Con este agente de la traición no sé si quitarle el diablo del caos o el gato. Yo le voy a quitar el Diablo del Caos, que además le quitamos un bloqueador, y con el gigante aplastahuesos le matamos el gato que nos podría haber bloqueado. Y ojo la jugada que acabamos de hacer, madre mía. Teníamos la partida totalmente perdida, y lo que hemos hecho es subir a 4 vidas y robarle un Diablo del Caos, poner 2 príncipes encantadores atacando que nos han permitido meter otro Alirios en mesa, otro reflejo y el oponente con cero. Madre mía, ¿has visto qué locura? Nos había hecho una cantidad de daño gigantesca. Nos ha dejado a 1 de vida al límite totalmente.
Y en un turno, Winota, te ataco con 3, pam, 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 pam. Hemos empezado a poner permanentes en mesa de forma de tipo humano. Y yo creo que ni siquiera nos ha salido una buena partida, realmente un poco regular, ¿no? Y aún así, ya veis, o sea, aplastante. Es muy, muy, muy buena. ¿Has visto qué pedazo de partida, qué pedazo de jugadas al final? Y ya digo, además, es que, bueno, nos hemos quedado uno, tampoco hay que fliparse, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tiene, o sea, pasar de todo a nada, o sea, o de nada a todo, ¿no? De estar perdidos a, venga, pan, te pego de, no sé cuánto le hemos pegado, de 15, tengo 12 permanentes en mesa, he ganado vidas y tengo 3 o 4 bloqueadores que no puedes hacer nada contra ellos. Vale, lo mismo de antes. Lo que pasa es que esta mano vuelve a pasar lo de antes. Tenemos manipulación. Nos falta también el maná rojo. Me la voy a quedar porque no es mala mano saliendo él. Tenemos aquí un par de bloqueadores tempraneros que además nos permiten profundizar en la biblioteca. O sea, tenemos un Alirios también de tercer turno, no está mal. Vale, perfecto, justo lo que necesitábamos, la tierra roja que necesitábamos. Y ahora en el segundo turno, pues yo creo que lo suyo es ir a por el príncipe encantador, manipular un poco el mazo y buscar esa Winota. O venga, sí, yo creo que es lo óptimo, ¿no? O Febeltepi, simplemente robar. Lo que no quieres nunca en tu mano es agente de la traición. Si te salen, no es buena noticia. Voy a jugar Febeltep. Prefiero profundizar que adivinar ahora mismo. ¡Uf! ¡Qué suerte! Es justo lo mejor que podía salir. Porque si hubiese jugado el príncipe encantador, fijaos, no habríamos avanzado nada. Habría dejado la Winota arriba y habríamos dejado más o menos todo en la misma situación. En cambio, al haber jugado el Febeltep, ya hemos robado esa Winota y podemos jugar otra criatura que no cuenta como humano, ¿vale? Esto no es humano. Esto tampoco. Si hubiese hecho príncipe, el príncipe es humano y no dispara a Winrota. Vale, el oponente está jugando, por cierto, no lo he comentado, el otro mazo roto del formato que mañana traeremos, mañana o pasado ya veremos, el mazo de Giruda. Así que ojito, poca broma con el mazo del rival. Voy a atacar con esto, no va a bloquear. No debería, porque lo que quiere es llegar a 6 de mana lo antes posible y ganarnos en un ataque prácticamente. Vale, vamos a jugar tierra, pagando 2 vidas, y metemos este. Podríamos jugar incluso el gigante aplastahuesos, que es un 4-3 en lugar de un 3-2. No, pero voy a jugar el Alirios cautivado. Por si girase su druida del paraíso, poder matarla con el gigante aplastahuesos. El mazo de Giruda es así de sencillo. Aunque lo vais a ver el próximo día, básicamente, ¿vale? Pero llegar a 6 de maná y game over. Llegar a 6 de maná y ganar la partida, ¿vale? Es más o menos la idea del mazo de Giruda. Así de sencillo, sí. Así de sencillo. Joder, venga, ya nos hemos robado 2 agentes a traición. Ya es mala suerte. Mala suerte haber robado 2 agentes de atrición porque meter menos probabilidades de encontrarlos ahora al atacar. Bueno, se dispara 2 veces la habilidad de Winota. ¡Ojo, ojo, ojo! Venga, dámelo. Le vamos a quitar, obviamente, lo único que podemos quitarle, que es un... Bueno, y aquí fallamos. Le podríamos haber quitado una tierra, ahora que lo pienso, porque tiene 4 y 1, 5 de mana. O sea, él podría ganarnos prácticamente el siguiente turno. Vamos a ver si hay suerte. Esto es humano, por cierto. Que no estamos jugando la misma versión, ahora que lo pienso. Hemos cogido la otra versión de Winota que tengo, que lleva Mago Ardena de Elite. Me acabo de dar cuenta. O es que no las he comentado. Se me olvidó comentarlas cuando hemos hecho el deck test, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo del mazo, ¿no? Así que ahí lo podéis ver. Vale, pues aquí ya digo que no hemos tenido demasiada suerte. Ha puesto, como digo, el Giruda, ¿vale? En mesa, con el dibujo alternativo. Y con él ha pescado una surcadora de sueños. De todas formas... Ah, pero el Giruda lo ha jugado desde la mano, creo, ¿no? Porque lo tiene todavía... Vamos a atacar con lo que no es humano. Vale, vamos a atacar con lo que no es humano. Tiene 2 bloqueos bastante sencillos, pero a ver qué sale con Winota. A ver si sale el cuarto agente de la traición. Nah, sale otra Winota que la ponemos atacando directamente. E indestructible, ¿de acuerdo? Por eso sacrificamos la otra, porque son legendarias, no puede haber 2. Y un agente de la traición muy fresco, con el cual le podemos robar, intentar robar, mejor dicho, a la surcadora de sueños o el propio Giruda. Y creo que es mejor... intentar quitar la surcadora de sueños, ya me entendéis.
Nos la quitamos de en medio porque las tres vidas que gana y eso. Pues al final nos han salido los cuatro agentes de la traición, dos en mano y dos con Winota. Es básicamente para que no gane las vidas. Descarta una carta de la mano, se descarta, por cierto, un doble de chispa que podría copiar un Giruda de estos. Vale, aquí a ver cuánto daño le hacemos, no mucho. Bloquear a indestructible, por cierto, es indestructible, así que no se muere. O sea que nos la deja viva. Perfecto. O sea, nos deja vivo todo lo demás también, quiero decir. Vamos a. Ah, le podemos matar además el Giruda que tiene en juego. Vamos a jugar a este príncipe encantador. Sacando de juego este agente de la traición. Con el cual. Y por cierto, le vamos a matar también la druida del paraíso. Le vamos a robar el Giruda, nos lo vamos a quedar nosotros. No juego tierra de turno, juego tierra girada. Vuelve nuestro agente de traición y le quitamos el Giruda este que tenía. Ya digo, tiene 5 de mana. Si tiene justo la sexta tierra, pues podrá jugar otro Giruda y volver a poner otro picho más en mesa. Vamos a ver qué ocurre. Y ahora tiene un ataque, gana vidas, roba cartas. O sea que esto no está ganado. De hecho, incluso viendo el mazo que lleva, no sé si tendrá algún tipo de removal masivo o no. A lo mejor concede directamente ante la mesa que tenemos, que es brutal, ¿no? De hecho, fijaos, esto no es humano, lógicamente. Es un Kraken demonio. Vale, aquí gana 5 vidas, lo que os decía, que él tiene un ataque fácil. Pues nos lo comemos, no pasa nada. Bajamos a 11. Estamos en 5 tierras. El siguiente turno es la sexta tierra. Estamos lejos de jugar estos agentes de la traición, que lo que os decía, es mala suerte robar agente de la traición. Uf, tiene otra surcadora de sueños, ¿vale? Ahí ha salido. Y no nos quedan muchos más humanos en el mazo, realmente. Vale, y decide. Creo que lo que ha hecho es. Ah, pillar una tasa. Vale, para sacar al Giruda otra vez y volver a dispararlo. Yo creo que tendría que haber puesto surcadora de sueños en mesa. Ah, bueno, con este. Pilla otro Giruda, ¿vale? Con la copia que acaba de coger. Por tanto, se vuelve a disparar su habilidad y puede volver a jugar un doble de chispa. Es que el mazo de enfrente. O sea, si el mazo de Winona está roto, fijaos el de enfrente lo que está haciendo. Cada vez que pesca un diablo de un doble de chispa con Giruda, lo puede volver a jugar. Ahí está, y tiene otro en el cementerio, por ejemplo, ¿sabes? O sea, y así permanentemente, ¿no? Problema. No nos hemos robado. Nada más. Lo único que podemos hacer es atacar, sinceramente. O sea. Ah, los heraldos del arrasamiento final. Ah, es que ha atacado primero. Lo último que ha recuperado, que no me he llegado a fijar, es heraldos del arrasamiento final. Pero como ha atacado primero, nos habría matado. ¿Veis? Con heraldos nos habría matado. Bueno, nosotros atacamos con todo, a ver qué sale. Se dispara 3 veces, Winota. O sea, nosotros vamos a ver también nuestro mazo entero. Ahora mismo ya, de hecho. Prácticamente entero. Venga. Pues un príncipe encantador. Con el cual vamos a sacar de juego un agente de la traición y lo devolvemos al final del turno, robándole algún permanente. Ahora veremos cuál. Segunda Winota. Falla. Hemos tenido muy mala suerte con estas Winotas en esta partida, de todas maneras. Venga ya. O sea, no puede ser, no es normal. Qué mala suerte. O sea, perdemos todos los bichos en este ataque. No todos, ya me entendéis, tiene 5 bloqueadores enormes. Así que vamos a perder casi todo. De hecho, tiene bloqueadores, o sea, todos los bloqueos son para él fáciles, ¿no? Tiene muy mala suerte en esta, ya digo, en este ataque, en estos ataques. Es que muere el Giruda, muere la Winota. Ah. Hemos tenido una suerte horrenda. Dos agentes de la traición de mano. Hemos dejado en 5 a pesar de eso, a pesar de no haber sacado prácticamente de nada, ¿no? Vale, vamos a jugar tierra girada. Vamos a jugar el gigante aplasta huesos. Él nos ha ganado todavía. Y ahora le tenemos que robar un permanente. ¿Cuál será mejor? ¿Cuánta devoción tiene? Tiene muchísima devoción. O sea, es decir, por devoción no le vamos a poder ganar. Le podríamos quitar la tasa. Nosotros sí tenemos devoción, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 1, 5, justo. Vale, vamos a quitar la tasa.
y que se quede con todo lo demás, que nos da un poquito igual. De tal manera que yo creo que él no nos mata. No nos mata, yo creo, en este ataque. Nos van a entrar 7 y 4, 11... Bueno, ahí espérate, si nos mata. Ah, no, porque tenemos los dar al arma, que no, él no se los espera. Los dar al arma puede que nos den la, que nos salven la partida. A él le quedan en el mazo 24 cartas, a nosotros nos quedan 22. Nada, está un poco... Vale, este es, creo que lo acaba de jugar desde... Es que no me he ido fijando mucho, pero creo que es el de compañero, ¿no? El compañero que le quedaba. A ver si no pisca, a ver si no pisca, a ver si no pesca nada gordo, pero sí, sí que ha pescado algo gordo. Ha piscado un doble de chispa y una maga ordenadita. Bueno, pues el mazo de enfrente es el mazo que vamos a traer mañana, un mazo de Giruda. Hay diferentes versiones con Giruda, las hay con blanco, las hay sin blanco. Son similares en el fondo. Menos mal que no arrollan estos bichos. Pero fijaos que tiene los cuatro en juego. Es que al final es un mazo muy loco que acaba jugando los cuatro Girudas y te juega el mazo entero prácticamente, como habéis visto, e incluso heraldos del lanzamiento final, porque su habilidad es eso. Cuando entra en juego, revelas cuatro cartas del top y juegas gratis desde tu cementerio una criatura, ¿no? Con coste par. O sea, no he comentado lo de coste par, pero vamos, es algo obvio, ¿no? Pero con que ataca, lo que os digo, que no nos mata. Él cree que nos mata, pero no nos va a matar. Y de hecho, este tiene vigilancia, ¿vale? Pero los demás no. Tiene que, digamos, arriesgarse. Le quedan 5 vidas. Ataca solamente con 4 bichos. Vale. Vamos a jugar el dar al arma. No sabemos lo que tenemos en el mazo exactamente ahora mismo. Vale, el bloqueo fácil es este. Ahí nos prevenimos de los 7, nos prevenimos casi todos. Y luego, aquí tenemos que bloquear y tenemos que bloquear aquí. Muy sencillo, o sea, así nos entran 5 y 2, 7 y no morimos. Y este ataque, o sea, este bloque es gratis, digamos, para entendernos. No es humano, ¿verdad? No, si es un dios, ¿cómo va a ser humano? Tasa. Podemos atacar con tasa, incluso podemos girarle algún permanente. Y si robamos tierra, incluso podemos jugar un agente de la traición. Y quién sabe si a lo mejor le quitamos esa tasa o... No, tasa, bueno, podemos quitársela. Lo malo, gana 5 vidas, sube a 10, pero no es letal. Si robamos tierra y podemos hacer agente de la traición, le quitamos un bloqueador más y a lo mejor le podríamos matar. No me voy a poner a echar muchas cuentas, pero lo vamos a ver enseguida, ¿no? Él no puede hacer mucho más, creo. Está todo girado completo, todo el maná. Está echando cuentas de si le ganamos o no le ganamos, pero no eches cuentas. Si tardas más tiempo en echar las cuentas... Ah, bueno, tenemos... Joder, me he olvidado completamente de la habilidad de Tasa, efectivamente. Nos quedan 14 cartas en el mazo, lo digo porque estamos al borde del dequeo, tanto nosotros como él. Vale, pone otro Giruda enderezado en juego, lógicamente. Oh, tiene Príncipe Encantador, puede ganar vidas, sacar otra vez otra carta del juego. Buah, 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 sí, tiene un montón de cosas, tiene dobles de chispa. Es una locura, como veis, el mazo es el de mañana. Y no sé si hay algún milagro que nos pueda salvar en esta partida, ¿eh? No creo que ni la gente de la traición nos pueda servir, aunque le robemos uno de los permanentes. Vale, saca el bloqueador con vínculo vital y lo devuelve al juego. Ah, no, lo saca, pero vuelve al siguiente turno, claro, porque esto ha sido al final del turno. Así que como al final del turno ha hecho esto con tasa, no le sirve. 3 y 3, 6. Le podemos girar un bloqueador. Y ya está. Y perdemos. Venga, va, pues no pasa nada, le giramos un bloqueador, atacamos, perdemos la partida y listo. A ver a cuánto le dejamos al final, 4 bloqueadores, nos bloquea los 4 que más pegan, y le entran 2 y 2, 4 y 2, 6. Joder, al final le hemos dejado muy cerca, ¿eh? No ha estado tampoco tan lejos la partida de ganarse, a pesar de la burrada que nos ha hecho. Y ya se está hablando eso de prohibir cartas como Winota. Habéis visto esta partida, ha sido muy de tirar una moneda al aire. Ha ganado él, pues suerte, igual que la podríamos ganar nosotros si no hubiésemos tenido tan mala suerte con tanto agente de la traición y tanta historia. Le podemos robar aquí un permanente, por cierto. Sacamos el agente de la traición. Y con esta agente de la traición le tendríamos que robar la surcadora de sueños.
Pero claro, lo que va a hacer es darle protección y perderíamos. Así que no vamos a perder más tiempo. Le vamos a dar la partida. Y ha sido una partida muy chula para que veáis el tremendo poder de estas cartas. Que digo, ya la gente está pidiendo prohibiciones de Winota, prohibiciones de Giruda y cosas por el estilo. Y Coria viene muy fuerte. Y me gusta que estándar haya cambiado tanto, ¿vale? Diréis, oh, pero esto es muy bruto. No, ojo, no es para tanto que un simple counter, un counter a tu Giruda en ese sexto turno o quinto turno en el cual lo has jugado y se acabó la partida. Ya no hace más ese mazo, se queda parado, se queda atascado. Así que tampoco es tan bueno, ¿vale? El mazo del oponente. Igual que el mazo de Winota. Te matan a Winota y ya está, se acabó. No hay más, ¿no? Entonces, cuidado. Un removal, un counter, un quitacartas en el momento adecuado. No son tan fuertes estos mazos como pueda parecer. Y de hecho es bueno que haya mazos así con este poder, porque cambia un poquito el metajuego, ¿no? Y luego además tenemos los mazos de Lurrus de sacrificar, tenemos los mazos de Kahira de elementales. Hay muchísimas opciones que vamos a ir viendo estos días. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!